Quijote es un caballero que de mucho leer novelas de caballería y poco dormir se vuelve loco. Dando por reales invenciones, se propuso ir por el mundo con sus armas y caballo. Lo primero que hizo fue limpiar el armadura de sus bisabuelos que se encontraba olvidada en un rincón. Tardó luego 8 días para nombrarse él y escoger como su dama a Aldonza Lorenzo, una labradora que creía princesa. La llamó Dulcinea del Toboso. Sin perder tiempo, se armó saliendo por la puerta trasera del corral al campo, lleno de contento. Un día de los más calurosos de julio, andando sin que le sucediera nada, llegó a una posada que imaginó ser un castillo y al posadero como gobernador. Le pidió que le armara caballero para ir por el mundo buscando aventuras a favor de los menesterosos. Y acordándose de su consejo, decidió volver a su aldea para reunir dinero, hacerse de camisas y tomar como escudero a su vecino, llamado Sancho Panza, a quien convenció de acompañarlo, prometiéndole hacer gobernador de una isla. Con ello partieron en busca de aventuras, cuando a lo lejos, en el campo de Montiel, se divisan 30 o 40 molinos de viento, a lo que el hidalgo dijo: "Allí hay 30 gigantes a los que pienso quitarles la vida". Sancho le responde: "Mire vuestra merced que aquellos no son gigantes. Son molinos. Bien se ve que no sabes nada de aventura, Sancho, pues salta a la vista que son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de allí y ponte en oración, que voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla". Dicho y hecho, picó espuelas a Rocinante sin atender a su fiel escudero. En momento en que las aspas de molino cobraron movimiento gracias al viento que soplaba, Don Quijote embiste al primer molino y se rompe la lanza en pedazos, llevando con ello detrás al caballo y el caballero, el que fue rodando muy maltrecho por el campo. Sancho le ayudó a subir a Rocinante, el que también estaba descoyuntado. Y hablando de esta aventura, siguieron camino hacia otra. Moraleja, en las reflexiones de Don Quijote desfilan los valores, las virtudes y defectos humanos que pese al tiempo que fue concebida, no pasan de moda. Y termina aquí este cuento. Uno nuevo llegará cada sábado para disfrutar. Dime si te gustó. ¿Qué quieres que agreguemos? Suscríbete a nuestro canal, comparte y no te olvides de tocar la campanita para que vengan otros más.